¿Necesitas realizar una captura de pantalla de una conversación completa de WhatsApp, pero no sabes cómo hacerlo? O quizás lo que te interese es sacar una captura de pantalla de una página web completa en formato vertical. Pues no te preocupes, que a lo largo de este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacer capturas de pantalla con desplazamiento en un teléfono Samsung. Todo te lo voy a explicar de una manera muy fácil y muy rápida. Además, en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web por si te pierdes a lo largo de este vídeo tutorial, que tengas ese artículo para poder consultarlo. Vale, pero exactamente, ¿qué son las capturas con desplazamiento en Samsung y para qué sirven? Pues imagínate que quieres hacer una captura completa en formato vertical de una página web entera. Pues con esta función vas a poder realizarla sin ningún problema. También podrás hacerlo de conversaciones de WhatsApp. Tienes una conversación que te interesa y es muy larga, en vez de estar sacando capturas por capturas, pues con esta forma de realizar screenshots con desplazamiento vamos a poder realizar la captura completa de la conversación. Vale, pues ya sabemos qué son las capturas de pantalla con desplazamiento y ahora te voy a enseñar cómo hacerlas. Imagínate que quiero sacar una captura vertical completa de mi página web. Pues lo que vamos a hacer es realizar una captura de pantalla estándar, normal. Para hacerla en Samsung tendremos que pulsar el botón de volumen abajo más el botón de encendido, también conocido como el botón Bixby. Tendremos que pulsar los dos botones a la vez. Y si pulsamos los dos botones a la vez, vais a ver que va a aparecer aquí una miniatura con la captura de pantalla que hemos realizado. ¿Veis? Aquí está. Y aquí, si os fijáis, hay una serie de ajustes. Pues si nos fijamos en el primero, es que aparece con una flecha hacia abajo, esos son los ajustes de desplazamiento para sacar una captura de pantalla en formato vertical. Tan solo tendremos que ir pulsando el botón a medida que vayamos haciendo la captura. Mira. Verá cómo funciona. Pulso el botón de volumen hacia abajo más el botón de encendido y vamos a ir pulsando este botón. A medida que lo pulse, pues se va a ir desplazando automáticamente y la miniatura va a ir aumentando en formato vertical. Esto quiere decir que está realizando una captura cada vez que nosotros pulsamos la flecha hacia abajo, tal y como estáis viendo. Por último, cuando ya creamos que tenemos suficiente, dejaremos de pulsar la flecha hacia abajo, esperamos un par de segundos y automáticamente la captura de pantalla se habrá realizado. Ahora tan solo tendremos que acudir a lo que es la galería del teléfono y vamos a ver la captura. Y como ya he dicho, lo podéis hacer con conversaciones de WhatsApp, con páginas web y con todo tipo de servicios. También podremos, no sé, aplicarle zoom, hacer scroll, deslizarla y como veis se ve bastante bien y con muy buena calidad, lo cual es ideal, repito, para las conversaciones de WhatsApp, si hay alguna que nos resulte entrañable o no queramos perder. Bien, pues esto ha sido todo, espero que este video tutorial haya sido de tu interés, que le des a me gusta, que lo compartáis y no olvides suscribirte al poder del Android verde. Bueno, y si en vez de un Samsung tengo un Xiaomi, ¿cómo se hacen las capturas de pantalla con deslizamiento en un Xiaomi? Pues mira, aquí arriba a la izquierda te lo enseño, aquí abajo a la izquierda tienes una lista de reproducción de tutoriales para Android y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. Hasta luego.